Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en nuestro séptimo día de la novena Provida. Ya antes hemos hablado de temas como anticonceptivos y cultura de la muerte, incluso hablamos del aborto. Y hoy estamos Laura, María Fernanda, Gabriela y María Alejandra y les vamos a hablar de la juventud y nuestra misión. Antes de comenzar, recordemos que esta novena la estamos haciendo por dos razones. La primera es por los niños no nacidos y la segunda es por la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Pero antes de comenzar, vamos a disponer nuestros corazones y vamos a comenzar con el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Reafirmemos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio lo vamos a ofrecer para que en esta Navidad Jesús renazca en nuestros hogares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia divina, así sea. El segundo misterio que vamos a contemplar esta noche es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio pedimos que el Señor sea siempre el primero en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia.
por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia divina, así sea. En el tercer misterio, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Lo pedimos para que el Espíritu Santo nos convierta en defensores de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia divina, así sea. El cuarto misterio que contemplamos hoy es la Asunción de María. Pedimos por este misterio para que la Virgen Santísima cuide a todos los bebés no nacidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el sí de María. Te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Por el sí de María. Te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Por el sí de María. Te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia divina, así sea. Para el quinto misterio, estamos en la María y Madre de todo lo creado. Este misterio lo pedimos por los dirigentes de nuestro país, para que vean con los ojos amorosos de María. Gloria al Padre, al Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el sí de María, te pedimos por los no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Por el sí de María, te pedimos por los niños no nacidos y la conversión de los promotores del aborto en Colombia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia divina, así sea. Las siguientes oraciones las ofrecemos por las intenciones del Santo Padre Benedicto XVI, por las de todos los sacerdotes, especialmente aquellos que están enfermos, solos, tristes. Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo. Amén. Para pedir la virtud de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para pedir por la virtud de la esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para pedir por la virtud de la caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como bien rendidamente te lo suplicamos.
Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas, no nos dejes tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de la juventud y nuestra misión. Vamos a tocar el tema, vamos a proponerles qué debemos hacer, qué nos llama la Iglesia Católica a hacer como jóvenes para vivir en santidad y en gracia. También les queremos recordar que la vigilia ya no es en la parroquia de Usaquén, sino que se cambió a la parroquia Santo Domingo Savio. Es el viernes a las 7 p.m., la dirección es Carrera 51, número 104B25. Cada persona debe llevar una vela. Entonces, bueno, vamos a comenzar el tema esta noche, tocando primero, ¿qué se dice acerca de los jóvenes? Entonces, casi siempre tenemos que nos dicen que no sabemos lo que queremos, que nos dejamos llevar por lo que está de moda, que no nos interesa lo que esté pasando a nuestro alrededor, que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y no por la razón. Entonces, pues son una serie de mitos porque los jóvenes sí estamos interesados en las cosas que están pasando, porque nos afectan. Entonces, pues vamos a ver con qué nos enfrentamos en esta generación, qué es lo que verdaderamente, con lo que verdaderamente estamos luchando. Lo que nosotros primeramente quisiéramos resaltar es la importancia que tiene señalar que esta es nuestra generación, nosotros somos los jóvenes del siglo XXI, y es que pues cada generación de jóvenes se ha tenido que enfrentar a diferentes problemas, y nosotros como jóvenes colombianos, jóvenes que escuchan Radio María, tenemos diferentes problemas a los que nos enfrentamos, algunos de ellos ya los hemos tocado aquí, hemos hablado del aborto, de la eutanasia, de la cultura de la muerte. Hay otros temas a los que nos enfrentamos, como la corrupción, los desórdenes alimenticios, bueno, todo este tipo de cosas que nosotros ya conocemos y que sabemos que son problemáticas que nos acompañan cada día. Entonces, nosotros los queremos invitar a pensar que, pues, ¿qué es lo que pasa con esta generación? Es la generación que Dios quiso para este momento de la historia. Dios nos puso en este momento para enfrentar estas luchas. En la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid, Benedicto XVI hablaba de perder el miedo a la adversidad, a los temores, y simplemente enfrentarse al mundo y a la historia que Dios nos propone. Él dice que no debemos tener miedo y no debemos permitir que esto nos paralice, sino que nuestra fe debe seguir resonando en toda la tierra a pesar de esto. Bueno, otra frase que llega al caso es una que dijo Juan Pablo II, y dice: jóvenes, abatid las barreras de la superficialidad y el miedo. Y estos dos son como los principales temas o los principales factores por los cuales los jóvenes no son capaces de defender y de luchar. La primera es por la superficialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos interesan las cosas más allá, que no nos interesan las personas sino solo el yo. Y la segunda es el miedo, porque aunque entendemos nuestros principios, no somos capaces de defenderlos, por miedo. Y por eso los jóvenes no somos capaces de luchar. Entonces esto nos lleva a una pregunta, que sería: ¿cómo puede un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual? Porque muchos se preguntan o creen que es imposible que un joven viva su fe, que sea católico y que a su vez viva como un joven de la actualidad. Pero esto es posible. Y la primera razón es porque debemos luchar contra el relativismo. Sí, como decía Laura, el primer problema con el que nos encontramos para nosotros defender nuestra fe es el relativismo, ya que podemos evidenciar cómo los medios de comunicación han tergiversado la verdad, han cambiado y han modificado los conceptos de amor y de felicidad, y por tanto también la manera en que debemos comportarnos para obtener estos. De esta manera, pues nosotros tenemos que siempre estar buscando la verdad, ante todo, para nosotros poder formar un criterio, una posición frente a esto que nos están queriendo imponer los medios de comunicación. Además, la opinión de los demás, porque todo el tiempo nos están tachando y nos están juzgando por lo que creemos. Entonces tenemos que apropiarnos de nuestra fe y defenderla. No dejarnos llevar por el depende de
o sea, como dejarnos relativizar nuestros principios. Bueno, yo creo que todos cuando fuimos niños creímos en grandes aventuras, en que salvábamos el mundo como superhéroes. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando crecemos, en algún momento esos sueños mueren y nos conformamos cada vez con menos. Perdemos como esa visión y levantamos muros de que hay cosas imposibles, de que no podemos hacer nada al respecto. Y nos creamos que entramos a ese mundo real. Pero esto es verdad, o sea, ¿en serio no podemos cambiar el mundo? En realidad nosotros fuimos creados para más, porque no creo que Dios nos haya puesto en el mundo para no hacer nada. Porque perdemos esa porque en realidad somos hijos de Dios. Porque fuimos creados para una vida extraordinaria, tal como la vida de Jesús. Porque Jesús no vino aquí para servir, sino para ser servido. Y fuimos hechos en realidad para cambiar el mundo, cada uno dependiendo de sus talentos y de la misión que Dios nos dio. Porque Dios vino a entregarse y a ayudar al enfermo, al pobre, y nosotros también podemos. Pero ahora la pregunta es, ¿vamos a dejarnos llevar por lo que nos dice el mundo? ¿Vamos a no hacer nada por el mundo? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios? ¿Estamos dispuestos a soñar otra vez como niños? ¿Y estamos dispuestos a cambiar el mundo? Bueno, también yo los quiero invitar a pensar a todos los jóvenes que nos escuchan y pues a los que no son jóvenes, a pensar en aquellos jóvenes que conocen o los que son jóvenes de espíritu, y es esa vigorosidad, esa fuerza, esas ganas de vivir que en este momento de nuestras vidas cada uno tiene. La juventud es una época, ¿no? Ojalá quisiéramos que durara toda la vida, pero no dura toda la vida, y es una época importante en la que podemos hacer grandes cosas. A lo mejor tenemos grandes retos y tenemos más fuerza para cumplirlos que cuando ya crecemos y tenemos otras responsabilidades. Bueno, a veces creemos que vamos a hacer algo cuando seamos grandes. Entonces siempre decimos, hay tiempo, va a ser más allá, va a ser después. Pero en realidad, ¿cuándo va a ser después? ¿Cuando nos casemos? ¿Cuando tengamos hijos? Porque en realidad el tiempo que tenemos es en nuestra juventud y es en el ahora. Porque muchas veces nos pasa, no sé, como con una dieta. Voy a empezar el lunes, voy a empezar la semana siguiente. Y en realidad nunca empezamos. Entonces el momento es para empezar ahora y ese es el llamado que le queremos hacer a todos los jóvenes. Tenemos que aprovechar este momento de nuestras vidas. Si no aprovechamos el ahora, el momento, este hoy que Dios nos entrega, entonces siempre vamos a seguir posponiendo y postergando todos nuestros sueños, como los que hablaba Laura, esos sueños de cambiar el mundo, y se van a quedar en planes. Entonces, pues hablando de perder el miedo a tales cosas, que nos a tales problemas, tratando de ser un joven cristiano y que viva la fe, entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Esa es la pregunta, digamos, que todos nos haríamos, porque es difícil en un mundo con tantos problemas, con tantas luchas, en los que hemos sido, digamos, los católicos de alguna manera tan marginados, tan señalados, pues, ¿cómo se vive esta juventud? La investigación que nosotros les queremos hacer es hacer coherentes. Muchas veces decimos, sí, yo soy católico, pero simplemente, pues, vamos a misa, y si mi abuelita me invita a rezar el rosario, pues, entonces a rezar el rosario. Pero después salimos y vamos a fiestas, y entonces somos personas completamente diferentes. No, estamos llamados a vivir la coherencia. Si nosotros no somos coherentes, ¿qué mensaje le vamos a dar al resto del mundo? Nosotros somos el futuro, nosotros somos la generación del mañana. Lo que nosotros hagamos hoy tiene implicaciones en lo que nosotros vamos a vivir en un futuro. Ese es el mundo que le va a tocar a nuestros hijos, ese es el mundo que le va a tocar a quienes sigan detrás de nosotros. Si nosotros dejamos el mundo hecho un desastre, ¿qué mundo le va a tocar a nuestros hijos? Preguntémonos, entonces, ¿estamos dispuestos a sacrificar esos valores, a relativizar todo, a que no haya concepción del bien y el mal, y que simplemente, no sé, otras personas decidan por nosotros qué es lo que está bien y lo que está mal? Entonces, el aborto es permitido en ciertos casos, sí, se puede fumar marihuana, las drogas pueden ser legales, ¿vamos a permitir que eso sea lo que le espera a nuestros hijos? Pues no, hay que levantarnos, nosotros somos jóvenes capaces de. Entonces, pues, la idea es que seamos esos jóvenes que tengan el criterio para levantar su fe. Para eso, pues, yo les quiero invitar a que escuchemos una parte del discurso de Juan Pablo II, de su santidad Juan Pablo II, ya beato, que dijo hace algún tiempo, y es un mensaje especialmente para los jóvenes. Bueno, Juan Pablo comienza diciendo que necesitamos santos en el mundo con jeans y tenis. Necesitamos santos que pongan a Dios en primer lugar y que sean lanzados en sus universidades. También necesitamos santos
que tengan tiempo diario para la oración y que sepan enamorarse de la pureza y la castidad, o que se consagren a su castidad. Necesitamos santos que vivan en el mundo, que se santifiquen en el mundo, que no tengan miedo de vivir en el mundo. Necesitamos santos que amen apasionadamente la Eucaristía, que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o comer una pizza un fin de semana con los amigos. Todas esas reflexiones que nos hace el Papa Juan Pablo II, pues nos invitan a mostrarnos como jóvenes y vivir aún así nuestra religión, nuestro catolicismo, nuestra fe por Dios. Porque el hecho de que seamos jóvenes no significa que por un lado está Dios y por el otro está salir, estar con amigos. No, sino al contrario, es una vivencia en comunidad, en conjunta con ambas cosas, que nos lleva a eso, que a lo que nos invita el Papa, a ser santos a nuestra manera, pero a ser santos. Y no solamente es estar santos nosotros, yo creo que es importante que no nos quedemos nosotros con eso que hemos aprendido, con, digamos, nosotros hemos tenido la bendición de la fe y conocemos a Dios, pero hay muchos jóvenes que aún no lo hacen o que ya lo olvidaron o que quieren vivir de una manera diferente. Entonces, que no se quede solo en nuestros corazones, sino que seamos miembros de esa nueva evangelización. Este es el año de la fe y el Papa invitaba a la nueva evangelización, a la evangelización del siglo XXI. Que nosotros seamos herramientas, que los jóvenes seamos herramientas para que otros jóvenes también conozcan a Dios, para que otros jóvenes crezcan, para que otros jóvenes crean en la fe. Entonces, no nos quedemos con esto que aprendimos, seamos testimonio vivo de Cristo, que nuestro ejemplo, más que nuestras palabras, sean verdadero reflejo de Cristo. Que la gente nos vea y diga, wow, ¿qué tienen estas personas? ¿Por qué son así? ¿Por qué? O sea, de verdad, ¿cómo pueden ser tan felices? Que eso que decían de los primeros cristianos, mirad cómo se aman, lo vean en nosotros. Que no se quede solo en escuchar Radio María, sino que salgamos al mundo y seamos capaces de luchar por esta juventud, que es la juventud del siglo XXI y que es el futuro que nos espera. Bueno, entonces con esto queremos dejar claros tres puntos para que los jóvenes se den cuenta que sí es posible ser santos y sí es posible vivir la fe católica y ser jóvenes al tiempo. Entonces la primera es tener criterio, entonces no dejarnos llevar por lo que dicen los medios, no solo ver ese lado de la moneda que nos muestran, sino tener criterio y poder defender nuestros principios. La segunda es la coherencia, entonces no tener una vida paralela. Entonces, que en la vida en donde yo voy a misa y la que estoy con mis papás, y otra en donde salgo con mis amigos, sino no, vivir esa vida en una sola, y de esta manera, por medio de nuestro ejemplo, porque más que las palabras, el ejemplo es el que mueve, como decía Gabriela, y de esa manera, llevar a todos los jóvenes hacia esa fe y demostrarles que sí es posible. Y la tercera es que para ser jóvenes católicos no tienen que estar rezando todo el tiempo, ni... O sea, no necesitan andar encerrados porque eso es lo que nos pintan, sino en realidad pueden ser jóvenes y vivirlo como jóvenes. Entonces, bueno, las preguntas, para la pregunta para el día que nos pueden enviar a la respuesta a nuestro correo www.cinematecaluxday.com. ¡Ay! cinematecaluxday@gmail.com es el correo. La página es www.cinematecaluxday.com, pero también nos pueden escribir ahí y pueden también ver la información que tenemos, toda esta información. Listo, gracias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el problema a que se enfrenta nuestra generación? Y bueno, les recordamos que mañana nos encontramos con el tema de cultura provida, desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Y les recordamos que la vigilia va a ser en la parroquia Santo Domingo Sabio, a las 7:30 de la noche. Cada persona debe llevar una vela. La dirección es Carrera 51, número 104B25, en la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Entonces, ya nos despedimos. Hoy estuvimos Laura, María Fernanda, María Alejandra y yo, Gabriela. Les recordamos por última vez, la pregunta es, ¿cuál es el problema al que se enfrenta nuestra generación? Muchas gracias a todos por escucharnos. Sigan escuchando Radio María. Los esperamos mañana de 7 a 8 p.m. con nuestro tema del día, que va a ser cultura provida. Muchas gracias.